Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? Pues mire, vengo porque tengo que reparar un chiste que lo tengo jodido, 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 jodido. Porque el otro día estábamos en una reunión de trabajo normal, ¿eh? Y cuento el chiste con todos los jefes y al final Bueno, no se rió pero ¿qué nadie. pasa? ¿Que no tenía fuelle el chiste o qué? ¿Dónde notó usted que le fallaba el chiste? ¿Al principio o en el remate? Va a ser en el remate porque no se rió nadie. ¿Haga usted el favor de subirse al elevador que vamos a mirar a ver de dónde procede la avenida? Niño, niño. Así estoy bien, ¿no? Prepara el utensilio. Dale a la máquina la diagnosis. Diagnosis. Sí. A ver, arranque usted el chiste. A ver. Pues nada, se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, ¿cómo está Pepe? Y dice, no, aquí que estoy con esta gilipollez que no puedo ni hablar. Dice, tranquilo, que te voy a mandar un médico que te va a quitar la tontería. Y dice, bueno, gracias, ya voy al médico. Llega el tío al médico, llama a la puerta, pum, 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 abre la enfermera, buena, ¿qué quería? Dice, no, pare, para el chiste, frena, frena. Pisa el embrague, ponga punto muerto y vuelva otra vez desde arriba. Y pise a fondo esta vez. Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, ¿qué? ¿Cómo estás, tío? Y dice, no, aquí no, no puedo ni hablar. Y dice, bueno, pues te voy a recomendar un médico que lo mejor del mundo. Gracias. Ya voy. Llega el tío al médico. Oiga, que vengo por ver. ¡Frene, frene! Oiga, ya ¡frene! ¡Frene, frene, frene! ¡Despacio! Gracias. ¡Despacio! ¡Pise! Voy a la sala. ¡Pise! De espera, a decir al médico. Llega el tío, entra dentro del médico y dice el médico, bueno, ¿y a usted qué es lo que le pasa? Y dice, no, que he venido con la gilipollez de la enfermera. Hago ya la receta. Y luego le dice su mujer, María, que se te pegan las lentejas. Dice, no, déjalas que se maten. ¿Pero usted no se da cuenta que le han puesto un remate de otro modelo de chiste? Lo de las lentejas es de otro modelo. Niño, tráeme un... Esto, menos mal que tiene solución. Tráeme un remate de chiste inglés. Espera, 12, 12, 13 de enfermera médico. Lo que tenga por ahí. Ya verá qué diferencia. Acá. Vale, prueba a ver con este remate. Suba arriba y cuéntamelo rápido. Y remate con eso, a ver. Pues ya nada, entra el tío del médico, le dice la enfermera, pues ya, ahora mismo avisa al médico. Y ya, entra el tío y dice el médico, oiga, ¿y usted qué lo que le pasa? Y dice, no, he venido con la gilipollez. Dice, hago ya la receta. Otra vez, se encuentran los dos amigos y uno le dice al otro, dice, ¿qué? ¿Cómo te ha ido lo del médico? Dice, me acuerdo de ti todos los días. Todos los días. ¿Vosotros? Todos los días. Claro. Baja el elevador, baja el elevador. Ay, 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 ay. Joder, que no me reía yo tanto hacía tiempo. Pues nada, si el chiste no ha acabado. Tiene doble gracia. ¿Así? Sí, doble remate. Mejor. Léase usted este, ya verán. Tiene 3.500 euros. Es que... Los mecánicos de reparación de chistes es que somos muy graciosos.